Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad quiero hacer una pequeña ruta, voy a decir un pequeño paseo desde la Orotava hasta Garachico. Por lo que veo, aquí en la Orotava está nublado, pero en Garachico o Puerto La Cruz, toda la parte de la costa. Qué gracioso ese coche. En la parte de la costa pues está soleado. Entonces vamos a intentar llegar a Garachico, ida y vuelta, y a contaros un poco de la historia de la moto, ¿vale? Este giro de aquí es uno de los más complicaditos que tengo, pero fácil de hacer. Salimos, vemos que no viene nadie, viene un coche con un caballo atrás, pero espero que no se escuche mal. El mismo setup del micrófono que tengo, a ver si lo puedo cambiar pronto y ponemos uno en mejores condiciones. Espero que no se escuche mucho el ruido exterior, aunque en este setup que estoy utilizando utilizo un micrófono con cable USB-C que va conectado a el iPhone, y el iPhone es el que graba la voz. En cambio tengo la GoPro 11 sin micrófono, o sea el micrófono que él trae por defecto de la misma cámara, y no tengo micrófono allí. Entonces vamos a ver cómo hacemos en un futuro para poder poner un micrófono en condiciones. Aquí me eché un susto ayer con mi esposa, porque claro, no es lo mismo estar tú solo que estar con un peso extra. Voy a tener que pararme en algún sitio porque el micrófono creo que lo tengo muy pegado a la boca y eso puede ocasionar molestias en el audio. Y quiero hablar, lógicamente. He cerrado la visera del casco para que no entre tanto el ruido del viento. Uy, un tornillo en el suelo. Eso se le mete a un coche en la rueda y la perjudica. Bueno, se ve que hay viento. Al menos lo escucho por fuera. Pero no es tan potente ni grave para que me prohíba conducir. Vamos a ir rodando aquí en la autopista. Y no sé si se escucha el viento afuera, que sí que es fuerte, ¿eh?
Lo bueno de esta moto, o de este tipo de motos son pesadas, ¿eh? Por ejemplo, la Yamaha pesa 240, creo. Es la que menos pesa. Y el peso de esta Peugeot con respecto al Piaggio es, creo que es igual, 279, 280 kilos. Vamos a redondearlo a 280 kilos. Y el peso está adelante. ¿Qué ventajas tenemos con que sea pesada? Que el viento no te la lleva. ¿Desventajas? Ah, y es estable. Además de tener las dos ruedas delante, por supuesto. Desventajas, las maniobras a baja velocidad suelen ser de miedo, un minuto de terror, le llamo yo, porque moverla a muy baja velocidad, al ser muy pesada, pues puedes llevarte un susto de una caída. Caídas a baja velocidad o 0 km por hora, pues suele ocurrir. Hay mucha gente que no le ha pasado nada, o sea, nunca se han caído, pero yo sí me he caído a 0 km por hora con la moto detenida. Mira, hay una de tres ruedas, una Piaggio. Cada vez hay más aquí en España. En Francia, por lo que tengo entendido, es donde más hay, sobre todo en París. Por el tipo de suelo que son adoquines. Bueno, yo cuento algo con respecto a mi experiencia en esta moto. Es que yo voy en plan paseo siempre. A mí me da, fíjate que yo voy a 79-80, a veces llego a 90, rara vez llego a 100 110 120, creo que nunca. Pero porque, aparte del miedo del viento, porque yo estoy comenzando a conducir, yo tengo 2100 y pico de kilómetros, tiene la moto y tengo yo nunca había conducido moto, pero además de eso, soy una persona que tengo edad, tengo 56 años, y por lo tanto, voy en plan paseo, quiero pasear, quiero ver, quiero disfrutar del paisaje, y donde vivo, que es Tenerife, pues tiene unos paisajes preciosos. Entonces, si vas muy rápido, tu adrenalina sube, dejas de ver las cosas que tienes delante. Yo espero que se esté escuchando bien, porque tengo el micrófono justo en la boca y eso me incomoda. Pero bueno, vamos vía hacia Garachico. Y un día haré vía Adeje, que es donde vive mi hermana y mi madre. Nos cambiamos de carril y aquí sí, ha aumentado la velocidad para no perjudicar a los que vienen detrás. Y cuando pueda me cambio de carril si puedo. Con respecto a rutas, he hecho una ruta solo cuando tenía 500, 800 kilómetros, no recuerdo. Está allí en uno de los vídeos de mi canal, si lo quieres ver. Éramos muchas motos, yo digo que éramos 150, pero puede estar por allí. 120, 150, pero no estoy 100% seguro, por supuesto. Bueno, aquí como veis, ya salió la autopista, sigue siendo la TF5, pero de un solo carril. De este lado de la isla no hay autopista. Aunque veis que el lado izquierdo son dos carriles, pero son dos carriles, yo le llamo ficticios, porque empiezan ahí mismo, aquí empieza y ahí mismo termina, así que...
Vamos a ver si me recuerdo, porque yo todo, ¿yo qué hago? Bueno, yo soy nuevo en esto de las motos y esto va dirigido a personas que están empezando, no personas con experiencia. Y una persona que está empezando, como yo, ¿yo qué hago? Yo me tomo la ruta, la veo en Google Maps, porque veis que aunque esto tiene un GPS que te indica con flechas, yo todavía no me acostumbro. De hecho, lo utilicé solo una vez con Android y me dio un problema de que se desconectaba y pasé de usarlo. Entonces me he comprado artilugios para poner el móvil en la moto y ninguno me convence. Al final va a ser el oficial, que es una bola RAM, pero tengo que ponerla. Eso está frenando. Vamos poco a poco, como dije, voy en plan paseo, mira la playa, que es bella. Y el día está soleado, por fin. Ya viene el verano, por supuesto. Pero hemos pasado días de lluvia, frío, niebla. Vale, te voy a comentar un poco sobre lo que es el estabilizador de la moto o bloqueador. ¿Qué es y para qué sirve? Es para que se estabilice la moto, se mantenga recta. Pero ese estabilizador funciona únicamente cuando estás parado o a menos de 10 km por hora lo puedes activar. ¿Qué sucede cuando aceleras? Cuando aceleras y pasas de 2400 revoluciones o de los 9-10 km por hora, se desactiva. Entonces, como yo no estoy mirando siempre el tacómetro para ver cuántas revoluciones llevo y todo eso, yo lo que hago es que me acostumbro siempre a poner los pies en el suelo. Te lo aconsejo. Yo soy nuevo en esto, me he caído, me he llevado sustos, pero lo mejor de todo es que estés acostumbrado siempre a poner los pies en el suelo. ¿Por qué? Porque la moto es pesada, pesa mucho. De esta manera te evitas sustos. Tengo el casco un poco sucio. Es importante que tengas todo bien limpiecito cuando sales para no tener ese tipo de problemas, te tienes que parar porque tienes algo sucio o lo que sea. Este paisaje de este lado de la isla es muy bonito. Si no vives en Tenerife, que puede ser, y estás pensando en venir, pues te lo aconsejo, venir. Hay gente que se alquila una moto y salen en moto con los amigos. Aquí el alquiler no es caro, ni de coche ni de moto, comparado con otros sitios de Europa. Aquí el alquiler es bastante económico y luego la gasolina es muy barata con respecto a la península o a cualquier país de Europa que no esté en una isla, porque tenemos una reducción de impuestos. Al igual que tabaco, no fumo, pero hay gente que sí fuma y le viene bien. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque los coches pueden bajar velocidad, frenar. De atrás, de hecho, se me pegó un poco. Mira esa piedra. Bueno, como dije, vamos vía a Garachico. En teoría, según Google Maps, era media hora desde mi casa a una velocidad máxima de lo que pone carretera y autopista. Yo, en vez de 30 minutos, pues lo hago más. Lo hago en más tiempo, pero voy con un plan paseo, plan paseo.
y llevamos transcurridos 13 kilómetros desde que he salido, desde que empezamos la grabación. Luego llegaremos a un sitio donde se termina esta carretera, que será la TF5, que será la continuación de la autopista, y bajamos, nos empalmamos con una carreterita que nos lleva abajo. Agarra, chico. Mira ese coche cómo va. ¿Qué le pasa? Que por cierto, a mí no me gusta ir por ese carril de la derecha porque, o sea, donde está yendo ese coche Toyota, creo que es una Lexus, porque allí se acumula la porquería de la carretera, lo que van soltando los coches, los tornillitos, clavitos, cristales, latas, y te puede echar un susto. Viene una moto a la izquierda que va más rápida que yo, va a verse con la novia o algo. Yo en cambio voy plan paseo, voy, llego a Garo Chico, tomo un café y me ven. Ok, aquí todavía seguimos por el río, se pone la rampa, nos seguimos recto. Eso sí te digo, estas motos son bastante potentes, es pesada, pero tiene un motor de 400, de 39 caballos, motor de 400 centímetros cúbicos. Y es potente, ¿eh? Me digo que es potente. A ver dónde consigo yo la desviación. Para cada chico. Precaución siempre de estas salidas, porque los coches no te ven o no te quieren ver. Aquí me pasará el que me quiera pasar. Yo voy para un paseo, como dije. Y esta es la primera toma de contacto que llevo hacia Garo Chico solo, para luego venir acompañado con mi esposa. Ya ayer pude salir con ella, y dar unas vueltas. No sé si vamos bien. A ver si está en la carretera. Desconozco si me he desviado. En teoría vamos bien. Vamos bien, pero no estoy muy seguro. Como lo vi en Google Maps y no tenemos que ir a la costa, si no, no pasa nada, y si no es un viaje a otro sitio, damos la vuelta y regresamos. Estos cruces así, peligrosísimos. Cor Garo Chico, creo que es aquí. Vamos bien entonces. F42.
si vamos bien, creo, porque hay una rotonda que se llama el tanque. Debe ser esta. Vamos bien entonces, perfecto. Vale. De verdad que esta moto se ha portado bien conmigo. Ya tenemos 2187 kilómetros. Y yo bien con ella también, porque no le llevo altas revoluciones. Voy siempre en plan paseo, no voy haciendo el loco. Lo que sí es que tengo que limpiarla porque me he mudado y no la he limpiado. Porque donde estoy ahora es un sótano, donde está el coche y la moto. Y es oscuro. Bueno, en teoría, en línea recta llegamos. Pero ahora tienen que intentar pasar al ciclista. Para mí me es más fácil porque voy en moto. De verdad que me ha venido bien porque aquí hay muy pocos sitios para aparcar, sobre todo en ciudades grandes tipo Santa Cruz de Tenerife o abajo en Adeje, las Américas, los Cristianos. Entonces ahí te viene bien aparcar en moto, porque aparcar un coche es complicadísimo. Y por otro lado, como digo que tengo 2000 kilómetros, si te vas a hacer con una de ellas, te recomiendo que te metas en una autoescuela primero y después, si te la quieres comprar, cómpratela. Lo único que tienes que tener es mucha paciencia, ir poco a poco con ella. Los primeros 1000 kilómetros de rodaje te sirve para hacer tu rodaje y el rodaje de la moto, hacerte con ella. Es importantísimo que te habitúes a ella, al peso, a la maniobrabilidad. No es lo mismo que una pequeña de dos ruedas. Yo nunca he conducido dos ruedas, ni he cogido el peso de ellas. Solo he parado, no me he montado con ellas. Pero me quiero acostumbrar desde el inicio a esta, y es lo que estoy haciendo. Cosa que cuando coja una pequeña que pese poco, pues mira, sin problemas. ¿Qué te parece el paseo? Playa, ¿no? Espero mucha playa, playa bonita, sol. Espero que te esté gustando, espero que se escuche bien, que es importante. Si no, mira, pues sin el audio de voz. El Drago está aquí en mi Cor de los Vinos, pero yo voy a seguir hacia Carachico. Como te dije, no me gusta el carril ese de la derecha, porque está lleno de porquerías, pero si te toca tirarte para allá por una emergencia, oye, primero es tu vida. Esto consume poco. Ahora estoy en 2.9. En este trayecto que estoy haciendo ahora, 2.9 es muy bajo, es un mechero para lo que pesa, 280 kilos más la gasolina, más mi peso, ¿eh? Pero es verdad que cuando lo dejé tenía casi 500 kilómetros en la contabilización. Estaba en 4.1.
que hay espacio entre coche de adelante y coche de atrás, bastante. ¿Sabes qué me pone mal? Me pone mal que estoy aprendiendo a conducir moto, es decir, voy poco a poco, me gusta. Pero me pone mal que venga un coche atrás y se te pegue. Soy una moto, hombre, tengan cuidado. Y desde que tengo moto, bueno, desde antes yo siempre tuve cuidado con los motorizados y ciclistas, pero desde que tengo moto tengo un cuidado muy superior. Cuidado que vengo yo. Porque el que va en moto puede resbalarse, puede caerse. O puede frenar porque tiene algún problema. Bueno, estamos muy cerca ya. Quieres llegar allí y tomar la foto de rigor. Es mi primer contacto, toma de contacto hacia este sitio para venir con mi esposa. Y antes, eso es otra cosa que yo hago. Antes de ir a un sitio, primero lo veo en Google Maps y después, ahora que estoy empezando a salir con mi esposa, veo un Google Maps y después voy solo. Un hueco que, mira, no caí en él, no sé cómo. Pero claro, no lo puedes evitar porque tengo tres ruedas. Si lo evito con la delantera, caigo con la trasera o viceversa. Pero lo pude evitar, que bueno. Como decía, antes de salir con un pasajero, para mí es un bien muy preciado. Mi esposa es mi tesoro. La trato como una muñeca de cristal para llevarla en moto, por supuesto. Y para todo en la vida. Pero primero me hago el trayecto yo solo. Primero me hago el trayecto yo solo para ver si no tiene curvas peligrosas o... Y en este caso vemos que, además de que está bastante bien la carretera, no tiene curvas peligrosas y se hace rapidito, porque realmente es un paseo, es rápido. Vamos bajando la velocidad, frenando un poquito. Allí vamos. Uy. Pues me puse a ver para abajo y casi me voy para el otro carril. Tienes que tener cuidado, casi no me fui para el otro carril. Bueno, este túnelcillo, la geografía de la isla es bastante complicada porque es una isla volcánica. Claro, hacer aquí autopistas es complicado. Y de hecho, no está terminada. No se sabe ni cuándo la irán a terminar. Bueno, hemos salido del túnel. Estamos llegando ya a Garra Chico. Le agradezco mucho que hayas estado aquí. Como dije, espero que se escuche bien. Y si no, mira, prometo que pronto compraré un micrófono en condiciones. Luego informo cuál será, pero creo que me voy a ir por los DJI seguramente. Quiero que sea inalámbrico para que no tener este problema del cable. Y bueno, como dije, espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo, ayúdame a crecer un poco más, porque lo que quiero es subir contenidos sobre todo de paseo con la moto. Vale, espero que estés bien, cuídate y nos vemos pronto. Lo voy a dejar hasta aquí, voy a seguir en la moto hasta que pare la grabación, pero bueno, gracias por estar allí y gracias por tu tiempo, ¿vale? Hasta la próxima, chao.